Por otra parte, el gobierno de la República de Panamá le impuso una condecoración de la Orden Nacional Vasco Núñez de Balboa en el grado Gran Cruz al embajador dominicano en esa nación, Rafael Tejeda Acevedo. El acto se realizó en la Cancillería panameña. El viceministro de Relaciones Exteriores, Federico Alfaro Boy de Salto, y las cualidades diplomáticas y humanas de Tejeda, y también las relaciones bilaterales de amistad y cooperación entre ambas naciones. De su lado, el diplomático agradeció este gesto. Ha sido amigo de Panamá y durante su gestión mantuvo contacto con todos los sectores de la vida nacional, lo que le ha permitido conocer muy bien nuestro país, sus costumbres y cultura en general, que guardan amplias coincidencias con la República Dominicana. Se establecieron acuerdos entre el Poder Judicial de República Dominicana y Panamá y también firmamos un acuerdo mediante el cual personas juzgadas y condenadas puedan cumplir sus penas en su país de origen. Actualmente se está negociando la ampliación de un acuerdo de libre comercio firmado por ambos países, entre otros acuerdos. Rafael Tejeda Acevedo presentó cartas credenciales ante el gobierno de Panamá el 21 de junio de 2017. Cesó en sus funciones el pasado 8 de enero y acudirá a Italia luego de ser designado como embajador en esa nación europea por el presidente Danilo Medina.